Y bienvenidas a nuestro seminario del área temática 6, de cuencas, territorios y espacios hidrosociales de la red Guatelat-Gobasit. Esta es la primera sesión de nuestro seminario en aspectos teórico-conceptuales, metodológicos y empíricos de nuestra área temática. Entonces, voy a pasarle la palabra a la coordinadora de la sesión, Citlali Becerril Tinoco. Gracias, Citlali, por aceptar coordinar y te dejo la palabra. Muchas gracias, Esteban. Buenos días a todas, a todos. Es un gusto poder estar aquí nuevamente en una sesión más de los múltiples seminarios que hay de la red Waterlat. En este caso, como lo mencionaba Esteban, del AT6, en la cual el día de hoy vamos a tener a dos presentadores. El tema que vamos a estar escuchando y de lo que vamos a estar dialogando el día de hoy es sobre la importancia del enfoque de Henri Lefebvre para el análisis hidrosocial. Y bueno, es súper importante justo porque, como lo menciona Esteban, también las discusiones teóricas y metodológicas con respecto a la forma en la cual vamos conceptualizando, entendiendo y construyendo estos debates en torno a temas del agua, son súper importantes para posicionarnos y saber por qué lo estamos entendiendo de esa manera, cómo es que se conceptualiza y qué bases tenemos de grandes pensadores que ya han incursionado en todos estos temas. Y bueno, el día de hoy vamos a tener a dos personas platicándonos sobre esta importancia. Uno de ellos es el doctor Antonio Rodríguez Sánchez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México, y también la doctora Lourdes Romero Navarrete, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del CIESAS, en la Ciudad de México. Así que, bueno, no quisiera yo tomar más tiempo para hablar sobre ello, sino más bien darles la palabra para que nos platiquen sobre este tema, sobre su importancia y lo que han preparado. Y bueno, primero me gustaría dar brevemente la palabra a Antonio, que nos explicará aquí un poquito sobre por qué consideró apropiado hablar sobre estos temas. Y bueno, tendremos 20 minutos escuchando a cada uno y después se abre un espacio para que todos podamos interactuar, participar o hacer preguntas. Antonio. Gracias, muchas gracias, Citlali. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos aquí a esta sesión del seminario. Bueno, pues sí, brevemente les comento. Esta idea surge, no sé, desde la primera reunión que tuvimos en Guadalajara, la primera reunión organizativa de una de las primeras. Tengo entendido que antes ya habían existido otras, pero una de las primeras reuniones organizativas que tuvimos en la ciudad de Guadalajara en el 2015, en el que nos agrupamos pues, diferentes colegas para hablar sobre la manera en la que queríamos que funcionara el AT6. Y bueno, ahí decidimos que pues íbamos a empezar por hacer un estado del arte de todo lo que se había escrito en torno al tema hidrosocial. Y pues bueno, abrimos un grupo de Dropbox y hubo infinidad de aportaciones. Entonces, ahí no voy a decir que revisé todo, pero me di a la tarea de revisar algunos. Y me llamó mucho la atención que se entraba de lleno, básicamente de lleno al tema hidrosocial, sin hacer mucha reflexión el referente espacial. Encontré que tienen temas en común, ya voy a hablar un poco de ellos más adelante, pero se reflexionaba poco en torno a los referentes espaciales. Lo que se me hizo más grave todavía es que se utilizaban a manera de sinónimos el espacio, el territorio, el paisaje, los lugares.
Y me llamó mucho la atención ese aspecto, y fue cuando le propuse al grupo que hiciéramos una primera reflexión teórica que salió publicada en un cuaderno de trabajo en el 2017, 2 años después, y eso abrió un poco la puerta, ¿no? Posteriormente, a partir de que empecé a dar el curso de Introducción a Análisis Territorial en el Instituto Mora en el 2016, me di cuenta que los estudiantes también tenían muchas inquietudes, muchas dudas al respecto. Entonces, una de las preguntas recurrentes era que para qué problematizar tanto respecto a esos conceptos si al final terminaban siendo lo mismo. Entonces, de ahí me surgió el interés de seguir profundizando, de seguir aclarando que bueno, no los podemos obviar, no los podemos manejar como sinónimos, ¿no? Porque entre otros aspectos, pues le estamos cortando su potencial analítico al momento de utilizarlos como sinónimos. Es decir, cada concepto tiene un potencial analítico que si los obviamos y los metemos a todos en la misma canasta, pues se pierde. Entonces, por cuestiones de la pandemia, etcétera, se interrumpió un poco el trabajo y ahora decidimos tomarlo. Empezando, digamos, por el principio, ¿no? Desde mi punto de vista, ya lo vamos a discutir, para hablar de territorio, de paisaje, de cuencas, etcétera, de la manera en la que se está tomando, primero hay que pasar por la teoría de la producción del espacio, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué mejor manera que reflexionar en torno al autor que lo acuñó? Y esa es un poco la idea, ¿no? De esta nueva etapa o este refrescamiento a la etapa del seminario. Iniciar con con el autor principal para después de ahí irnos abriendo a otros temas que se desprendan de la teoría de la producción del espacio y obviamente de Henri Lefebvre, ¿no? Que es el autor que lo acuñó. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Por los motivos por los que surge el tema. Sí, doy la palabra también a Lourdes Romero, por favor, para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Citlali. Voy a compartir pantalla. Bueno. Ya se ve. Ya está. Pero no está en modo presentación todavía. No. Ya, muy bien. Bueno, pues creo que el planteamiento de Antonio cuando invitó a reflexionar sobre este autor, pues fue muy, muy audaz, porque efectivamente es un autor que ya no es tan leído, que ya no está en las lecturas contemporáneas, pero que marcó un hito en el análisis del espacio. Entonces, yo voy a tratar de condensar una parte de lo que plantea Lefebvre en su libro La producción del espacio, tratando de recoger como los fundamentos. No desarrollé todo, es una parte de sugerir algunas lecturas de esa obra. Prácticamente el primer capítulo y el segundo, que es lo que se refiere exactamente al espacio. Entonces, bueno, como datos generales, pues tenemos que decir que es un autor francés que es muy longevo, nació en 1901. Exacto, gracias. Bueno, entonces decíamos que es un filósofo marxista, sociólogo, geógrafo, historiador, es un activista que ejerce mucha influencia en el movimiento del 68 en Francia, es un autor muy prolífico, más de 50 publicaciones académicas, 1925-1991. Dentro de las cuales destaca La crítica a la vida cotidiana de 1947, El derecho a la ciudad de 1968 y La producción del espacio de 1974, que de alguna manera condensa toda esta idea que él se ha formado, bueno, él quiere hacer ciencia o es ciencia del espacio. ¿Qué no pasa? Ahí está. Bueno,
Entonces, dentro de los presupuestos que yo traté de condensar aquí, es que él hace una crítica a la ideologización epistemológica del espacio que se está haciendo en su momento. Él critica la forma como se está abordando el espacio por el principio o el criterio de verdad que están utilizando. Y barre con todo. Bueno, no barre, los analiza, interpela a Derrida, Husserl, Hegel, Foucault, Barthes, Nietzsche, Kant y una serie de autores más, que dice, ellos han hecho una construcción del espacio mental, porque sus criterios de verdad son más abstractos que reales. No se fundamentan en realidad en un factor concreto, en un elemento concreto de la realidad. Y dice, esta mentalización que se ha hecho sobre el espacio tiene como fuente el espacio racionalista cartesiano, que dice, es una abstracción lógica, matemáticamente construida, pero que resulta parcial y que vacía del contenido social que da sentido al espacio material. Y dice, es necesaria una ciencia del espacio basada en la teoría marxista que considere lo mental, lo físico y lo social. Y yo creo que ahí es el gran salto cuántico que se da con Lefebvre, que no solamente está hablando de un proceso económico, sino que integra, sintetiza lo que tiene que ver con esta construcción del sujeto, que no lo tocó Marx, por supuesto, no tocó el conflicto, no tocó otras cuestiones que son parte de lo que él llamaría la superestructura, pero que Lefebvre identifica muy claramente. Entonces dice, la diferencia que epistemológica que él propone es que se fundamenta en la praxis, en la práctica. Y esa práctica sustantiva sin la cual es la producción material. La producción material es el hecho sustantivo sin el cual no existe el ser humano. Y su objeto de estudio demostrativo de su hipótesis es la ciudad. Y yo aquí traté de representar lo que al final de cuentas es una aplicación realmente de lo que está planteando Marx acerca de que hacer abstracción de la ciudad en este caso, teniendo como criterio de verdad la praxis humana, que es ese hecho concreto, es ir de lo concreto real a lo concreto pensado. Es abstraer, sí, el fenómeno de la ciudad, pero a partir de un hecho que se puede probar. Entonces, ese es su criterio de verdad, la actividad sustantiva es el trabajo, no es el trabajo que ya tiene una modalidad en el sistema capitalista, pero sí es esa relación que tiene el ser humano con la tierra como sustrato de esa producción de sus medios de vida. Y bueno, también retomando a Marx, y esto lo hace en un desglose muy cuidadoso y muy argumentativo. Dice, este proceso es social y es histórico. Y concurren en él las fuerzas productivas, que son todos los bienes materiales que lo permiten. Y en ese proceso se construyen relaciones sociales que además definen una característica. Esa es histórica y prácticamente es una constante, que es el de tornar la exclusión como un elemento que está presente en esas relaciones de propiedad de los medios de producción a través de la creación de valor y del plusvalor, que es apropiado por un sector que impone su hegemonía en todas las áreas de la vida social. Y lo cito. El espacio es una relación social, pero inherente a las relaciones de propiedad. La propiedad del suelo, aquí encuentro, aquí está. La propiedad del suelo, ay, no. La propiedad del suelo, es que estoy mutilado. Aquí está. La propiedad del suelo, de la tierra
y que por el otro lado está ligado a las fuerzas productivas que conforman ese suelo, esa tierra. Entonces es una visión integral de lo que sería un hecho concreto y un hecho humano socialmente construido. Y otra vez lo cito, aquí las ciudades son históricas, no son reflejos mecánicos de un solo modo de producción, porque se le ataca que al final de cuentas sería como decir, bueno, entonces aquí sucede que la forma como se genere plusvalor o la forma como se den las relaciones de propiedad, así es una ciudad, pero dice, no, esta ciudad es resultado también de una historia social construida también a partir de esa relación entre estructura y superestructura. Por lo cual es una visión totalizante de la actividad humana históricamente producida. No es una, no tiene un afán por explicar solo la ciudad industrial, sino una herramienta que permita explicar el fenómeno urbano como resultado de una acción humana. Y después ya se centra efectivamente en el modo de producción capitalista y dice, bueno, aquí lo que está sucediendo es que el espacio se está construyendo para completar un ciclo económico, que es el de producción, distribución y consumo. Una producción de bienes, que son los satisfactores de necesidades, una distribución a través del mercado y un disfrute de bienes. No lo desarrolla, por ejemplo, como lo haría Castells, con quien tiene bastantes diferencias, justamente por eso. Porque recordemos un poco que este Castells sí habla sobre cómo se pueden medir todo el ciclo económico en la forma como se está creando o generando una, bueno, menos urbano. No lo desarrolla, pero lo plantea. Y pasa directamente a hacer una crítica de los paradigmas arquitectónicos. Dice, los paradigmas arquitectónicos de las ciudades, las viviendas, los espacios de trabajo, las industrias, el equipamiento de las ciudades, están movidas por el ciclo económico. Y en esa producción del espacio a partir de estas características, se generan tres dimensiones del espacio y tres tipos de espacio. Las tres dimensiones son las prácticas espaciales, lo que ocurre en el espacio, las representaciones de ese espacio y el espacio de representación, que tiene su traducción en la forma como el espacio es percibido. Primero hay una práctica que volvemos a lo mismo, la praxis es el elemento concreto, y esa práctica es la que se percibe. Y otra es la forma como se representa, cómo se representa el espacio. Básicamente, estamos hablando, por ejemplo, de cómo se puede representar de una ciudad en donde la acción del proletariado tiene una presencia específica, como lo va a hacer en su crítica a dos modelos urbanísticos. Y luego el espacio vivido, que es prácticamente cómo vive o cómo experimenta el sujeto su espacio de vida, cómo lo experimenta o cómo lo vive. Y de ahí ya desarrolla toda una crítica a, pues él pone dos ejemplos que, bueno, son los paradigmáticos, que es el modelo de la Bauhaus y el modelo de Courvoisier. Y dice, bueno, aquí están algunas ilustraciones sobre estos modelos, que como podemos ver, están creando justamente esas especies como de guetos para la clase trabajadora. Los dos últimos son dos edificios muy, muy importantes para la época, porque fue la primera unidad habitacional, que es la Miguel Alemán. Pero él dice, y con razón, dice, se les tacha de bolcheviques, pero en realidad el espacio de la modernidad posee caracteres precisos, que es la homogeneidad
la fragmentación y la jerarquización. Y si vemos las características que desarrolla la curva, sí que efectivamente es la densificación del espacio urbano, el predominio del uso residencial, el favorecimiento de las rutas peatonales, la menor movilidad rodada. Y por el otro lado, el Bauhaus, que es un diseño industrial, el uso de prefabricados que privilegian la utilidad, función y estética, basada en la geometría, líneas simples, el color y materiales industriales. Estos modelos, dice, alientan la exclusión a partir de un diseño en concordancia con la desigualdad que está generando las relaciones sociales que se dan en la producción económica industrial. Y es cierto que dice que se les tacha de bolcheviques cuando no, porque todos ellos al final de cuentas acaban siendo expulsados de Europa. Sus modelos no son ya finalmente bien vistos. Bueno, sí, hay una corriente crítica hacia ellos muy fuerte y acaban haciendo, poniendo, implementando estos modelos arquitectónicos, pues en Latinoamérica, por ejemplo, o en África, en donde sí se les permite hacer este tipo de modelos urbanísticos que son excluyentes y que lo único que hacen es retroalimentar lo que está dándose en el proceso productivo a través de las relaciones de propiedad. Y lo que dice al final de cuentas es, lo que se ha hecho es cambiar el hábitat, que es ese medio, ese entorno de vida que debe estar provisto de bienestar, a un hábitat. Y ese hábitat no es otra cosa más que modelos de intervención del Estado con actores económicos específicos, que lo que hacen es restarle justamente calidad de vida a los ciudadanos. Pero, oh, hay contradicciones en el sistema. El paradigma arquitectónico europeo del siglo XX, que fragmenta, que excluye, que aliena, dice, no es así como se está planteando, que yo puedo construir una zona específicamente para los trabajadores, y si les doto de caminos y demás, con eso resuelvo su ser humano. Al contrario, los aliena, porque los saca justamente de estos entornos de vida, de libertad, al final de cuentas. Entonces los construyen y dice, bueno, entonces la gente sabe que es proletario y que tiene que vivir en una vivienda de 20 metros o de 30. Pero él dice, eso no es cierto, porque en la praxis siempre hay intersticios, siempre hay espacios de libertad y de contestación que contradicen esta ideologización mecánica de la sociedad impuesta por los grupos hegemónicos. Entonces dice, lo que hay que hacer es justamente recuperar el espacio vivido, el habitar, y para ir en contra del hábitat que genera una alienación del sujeto, del ser humano. Bueno, eso es así en términos generales lo que traté de condensar. Y yo hablaría como de las partes esenciales de esto que les acabo de mencionar, es que para el EFEB es posible una ciencia del espacio si se parte de analizar cómo se concretan los modos de producción. Dos, que las relaciones sociales de propiedad ejercen una dinámica espacial específica. Tres, que los paradigmas urbanísticos tienen una implicación directa sobre los modos de vida de los habitantes. De ahí estas dimensiones y los tipos de espacio que mencioné hace un momento. Y finalmente, la ciudad ofrece espacios de libertad, a pesar de la alienación que promueven aquellas formas urbanísticas. Y solo por citar estas pruebas que él va a desarrollar a lo largo del libro, pues es que en
todos los lugares, al final de cuentas, existen o sigue habiendo una resistencia a este tipo de paradigmas de urbanización, que se crean por una acción de libertad. Y aquí me acordé de Foucault y de muchos otros autores, que al final de cuentas no se radica la libertad. La libertad humana ahí está y lo que hay que hacer es identificar cómo se está construyendo y además alentarla, como él, que hizo fue muy activo, tuvo una serie de problemas con el Partido Comunista, pero al final de cuentas fue un activista que logró tener mucho seguidor, mucho apoyo, justamente por esta idea de contestación, por esta idea de resistencia ante una situación social que se estaba generando y que se estaba traduciendo en un fenómeno urbano con las características que se dieron en el siglo XX. Yo quisiera después de lo que exponga Antonio, ver si finalmente, ¿cómo podríamos tratar de superponer, de recoger, de retomar algunos de estos conceptos en una sociedad que ya no es industrial? Las ciudades industriales ya tienen otras características. No estamos hablando de la ciudad industrial del siglo XX. Entonces, ¿qué posibilidades analíticas ofrecería esta nueva generación de urbanismos, ¿no? Y de explicaciones sobre el fenómeno urbano, y además ligado a un componente, a un factor ambiental que es decisivo y es sí determinante? Marx habla de determinación, relaciones y determinaciones. En el momento que estamos, creo que la determinación del agua sí que está generando unas implicaciones severas que no están siendo consideradas en toda su magnitud y que es un reto finalmente los que tratamos el agua. Entonces, aquí lo dejo y le doy la palabra. Bueno, le paso la palabra a Antonio. Sí, muchas gracias, Lourdes. Muy interesante, muy precisa también tú con el tiempo. Y me parece muy bien esta primera parte, muy introductoria para aquellos, y me incluyo, que no estábamos tan familiarizados con Lefebvre, pues poder adentrarnos un poquito más y entender desde dónde empiezan estas discusiones. Muchas gracias. Cedo la palabra a Antonio. Muchas gracias, Itlali. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación. Coincido, la verdad, mejor síntesis creo que no se podía haber logrado, sobre todo por la complejidad del tema, ¿no? Voy a compartir. ¿Me dicen cuando se vea, por favor? Sí, ya se ve. ¿Ya se ve ahí? Sí, ya está en modo presentación. Ah, perfecto, gracias. Sí, creo Adelante. que con esta primera presentación cumplimos la primera parte del objetivo de la exposición del seminario. Ahora voy a empezar con la segunda parte, que tiene que ver con una propuesta para operativizar el concepto. El concepto producción hidrosocial del espacio, a ese me refiero, ¿no? No a la teoría de la producción del espacio. Entonces, esta segunda parte tiene como objetivo reflexionar sobre la relevancia de la teoría de la producción social del espacio en el análisis hidrosocial. Entonces, para desarrollarlo, pues empiezo con preguntas. ¿Qué es la categoría hidrosocial y cómo se ha estudiado? Posteriormente voy a hablar de manera muy resumida sobre el paisaje, el territorio y el espacio, el contexto en el que surgen y sus intereses de estudio. Después voy a comentar cómo las posturas críticas contribuyeron a que se rediseñaran estos conceptos y después voy a hablar de la totalidad espacial y sus múltiples dimensiones de análisis.
para con eso hacer la relación yo lo llamo el anclaje con la producción hidrosocial, y al final viene la propuesta sobre la operativización, ¿no? Del concepto. Más que una propuesta metodológica, lo dejo a nivel de operativización, porque a partir de ahí ya la cuestión metodológica se puede hacer de múltiples formas, de acuerdo al ejercicio heurístico que cada uno de nosotros quiera hacer, ¿no? Entonces, pues empiezo retomando la definición de lo hidrosocial. Esta definición que ustedes pueden ver ahí, la pueden leer, pues me gustó porque es como completa, desarrollada de los autores que estoy citando, pero aparte, pues bueno, ellos se atrevieron, ¿no? A poner esa propuesta ahí sobre el término. Como pueden ver, lo dividieron en dos, hidro y después social. Entonces, en cada uno a cada uno de ellos le dan atributos, y es la parte que como ellos lo entienden, ¿no? Esto para su estudio sobre las cuencas hidrosociales. Entonces, con base en cómo ha sido estudiada la propuesta hidrosocial, con base en diferentes categorías de análisis. No los quiero llamar conceptos porque, desde mi punto de vista, para que una categoría tome la propiedad de concepto, pues se tiene que hacer precisamente lo que intentamos hacer ahora. Primero, hacer toda una discusión teórica en torno a él para que así pase de ser una categoría a ser un concepto. Entonces, lo dejo aquí en la categoría de conceptos. Entonces, ustedes pueden ver que en las diferentes propuestas hemos escuchado ciclo hidrosocial, perfiles sociometabólicos, flujos del agua, flujos de poder, paisajes hídricos, territorios hidrosociales. Todos estos conceptos, bueno, todas estas categorías tienen como puntos de convergencia lo que llaman ejercicio de poder hídrico. Es decir, las diversas estrategias utilizadas por el Estado por medio de sus respectivas instituciones, así como otros actores, perdón, para conseguir apropiarse del agua, utilizando para este fin la construcción de infraestructura, difusión de discursos legitimadores, de eficiencia de gestión de líquido, políticas de desarrollo económico social, entre otros mecanismos. Otra afinidad que tienen estos conceptos es el análisis histórico de la relación dialéctica entre la sociedad y el agua, visto como un proceso complejo en el que las acciones humanas intervienen en el ciclo natural y viceversa. Asimismo, los autores utilizan nociones espaciales como paisajes, territorio, y desde una óptica metodológica instrumental a la cuenca. A partir de estos conceptos, se explican las transformaciones de la relación hidrosocial. Que se realiza como una referencia espacial utilizada, la cual es vista como un producto social. Primer punto, ¿no? No encuentro muchas citas del EFEP en estos primeros planteamientos. Como les comentaba hace rato, también una desventaja de considerar a estas categorías como sinónimos es que pierden y disminuyen el potencial analítico que cada uno de ellos ofrecen. En este punto quiero hablar brevemente acerca del paisaje, el territorio y el espacio. ¿Son sinónimos o son utilizados en una reflexión ontológica o epistemológica? Aquí voy a hacer una síntesis bastante estricta. Yo sé que este tema es mucho más complejo, pero bueno, de alguna manera se tiene que explicar y pues yo voy a hacer mi mejor intento, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que con este cuadrito creo que se puede entender mejor. Que cada uno de los conceptos, me regreso un poco, las acepciones que ha tenido el territorio, el paisaje y el espacio responden al contexto del periodo en el cual han sido usados y al debate epistemológico a partir del cual estas áreas se generaron.
De esta forma, lo mismo han servido para nombrar, describir y estudiar proporciones de la superficie terrestre. Que consideran existentes en sí mismas e independientes de la gente que las estudia. Una de las críticas que nos comentaba hace rato Lourdes, ¿no? O sea, acerca del planteamiento del EFEP. Y otros lo utilizan también como el resultado de los procesos de investigación que hicieron, cómo lo organizaron, cómo lo gestionaron. Es decir, hicieron su recorte, su pedacito del lugar de estudio, y después lo denominaron territorio, paisaje o espacio. Otra de las críticas que hacía el EFEP, porque decía, bueno, cada disciplina está cortando su pedacito de realidad y la estudia como hechos aislados, ¿no? Entonces, él no aspiraba a eso. En el caso del paisaje, mantiene actualmente un uso institucional burocrático, ya que es utilizado para realizar el llamado ordenamiento territorial, diseño de políticas de desarrollo y otras iniciativas gubernamentales. Y por su parte, el territorio, vemos que tiene tal carga ideológica política que hasta la fecha es visto como un elemento que define al Estado, junto con el pueblo y la soberanía. Y bueno, aquí con el territorio es de los conceptos más trabajados, pero ya lo podemos comentar después. Desde mi punto de vista, más de una manera metafórica que con una reflexión ontológica y epistemológica. Entonces, aquí podemos ver que los conceptos, esto sí, espacio, territorio y paisaje, estos sí los denomino conceptos, han ido cambiando de acuerdo a los diferentes paradigmas, ¿no? Positivismo, neopositivismo y las tendencias radicales. Entonces, ustedes ahí pueden ver alguna de las, ya de forma más específica, alguna de las críticas que hacía Lourdes, ¿no? El espacio visto desde el paradigma positivista ve a la realidad definida, visible y observable. Para ellos el espacio es un contenedor y su objeto de estudio son los territorios y paisajes naturales. Ellos sí recortan un pedazo de la realidad, por eso es una fracción representativa como elementos que definen su escala. Por su parte, el neopositivismo, muy parecido al positivismo, se preocupa por la realidad medible y tangible. Tiene la noción espacio-territorial en la que el espacio es un contenedor, algo que contiene, ¿no? No se produce socialmente, sino que contiene. Su objeto de estudio es el espacio absoluto, es decir, solo el aspecto formal del espacio, y analiza las relaciones espaciales y conexiones espaciales, pero de una manera estática, ¿no? Por ahí lo vemos con los sistemas de información geográfica y otros temas que están de moda ahora. Y luego tenemos las propuestas radicales. Las voy a dividir en dos. Una es la humanista y otra es la del materialismo histórico. Para la humanista, la realidad construida socialmente, el espacio socioculturalmente construido, desde un enfoque fenomenológico y existencialista, se preocupa por el territorio, la territorialidad, sin especificar de qué tipo de territorio están hablando, ¿no? Una crítica que hace, por ejemplo, Rogerio Hasber y Bernardo Manzano. Dicen, para hablar de territorio, primero hay que especificar, perdón, para hablar de territorio y territorialidad, primero hay que especificar de qué territorio estamos hablando. Luego ven al paisaje socialmente construido y al espacio vivido también como su objeto de estudio, y su escala viene definida por un interaccionismo simbólico, por rutinas espaciales, agentes y relaciones de poder. Para la realidad socialmente construida, el espacio es una producción social. Se preocupa por el territorio, desterritorialidad, reterritorialidad, multiterritorialidad. Y los paisajes transformados por medio de la infraestructura, es decir, la materialidad va a tomar mayor sentido aquí, ¿no? Y los elementos que definen su escala es la división espacial del trabajo, la articulación de los modos de producción, políticas de control de la naturaleza, configuración de relaciones de poder, movimientos de resistencia, conflictos
Y seguramente muchas, algunas cosas más que se me pasan, ¿no? Entonces, tenemos aquí que el paisaje desde las tendencias humanistas en la actualidad es visto como centra su atención en la transformación que hace la sociedad de los paisajes, pasando de lo natural a un paisaje cultural. Entonces, desde esta óptica, las formas de paisaje son múltiples, basados en la dimensión cultural, y su objetivo es reconocer los paisajes que no son observables. Por su parte, el territorio centra su estudio en el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales. Puede ser material o puede ser simbólico, y otros temas importantes que trata el humanismo son los territorios contiguos, las redes, las territorialidades y las desterritorialidades también. A ver, permítanme. Entonces, pasando al punto de la totalidad espacial y sus múltiples dimensiones de análisis, dejo las humanistas y paso a las que son desde el materialismo histórico. Aquí la propuesta es que el espacio es una totalidad y en todas las acepciones de la palabra, ¿no? Y por lo tanto tiene múltiples dimensiones de análisis. Entonces, Lefebvre comenta que cada sociedad produce su propio espacio. El espacio es un producto social fruto de determinadas relaciones de producción que se están dando en un momento dado, así como el resultado de la acumulación de un proceso histórico que se materializa en una determinada forma espacial. Entonces, para comprobar esa hipótesis, él habla de las tres dimensiones que ya nos comentaron Lourdes hace rato. La dialéctica de la triplicidad, en la que resalta la necesidad de analizar de una teoría unitaria tres dimensiones del espacio, que habitualmente se estudian en forma separada y a través de diferentes disciplinas, como el ejemplo del cuadrito que les puse hace rato, ¿no? Entonces, a saber, el espacio físico o la naturaleza, espacio mental, que son las lógicas y las abstracciones formales, y el espacio social, que sería la interacción humana. Esto en su conjunto es la teoría de la producción del espacio. El autor sugiere estudiar la interrelación entre las tres dimensiones espaciales para cada modo de producción o sus subvariantes. Cada dimensión es definida de la siguiente forma, ¿no? ¿Ya cambió la diapositiva? No. ¿No? Ahí ya está, ¿no? Ahí ya cambió, sí. Entonces, con tales planteamientos, Lefebvre se deslinda de la idea de que el espacio debe ser analizado bajo la lógica de las matemáticas, idea vigente en las denominadas geografías y propuestas analíticas, ¿no? Utilizando elementos como conjuntos, matrices, redes, etcétera, analizando únicamente el espacio formal, con lo que se le resta el elemento social y el análisis se realiza como si fuera neutro, inmóvil y homogéneo. Al mismo tiempo comenta que eso solo es un nivel de análisis y que el espacio no permanece formal ni estático. De ahí la importancia de un análisis crítico en el que se exponga en qué forma y siguiendo qué estrategia se produjo el espacio. También cómo los elementos sociales se resisten a la forma y estrategia utilizados para apoderarse del espacio por un grupo social contrario. Estas ideas rompen, desde mi punto de vista, con las nociones espaciales antes mencionadas, el neopositivismo y las humanistas. Ahora el espacio se entiende como un elemento de la totalidad social. Estos planteamientos son la base de la construcción de una teoría social del espacio, en la que transitamos de la idea de un espacio social, es decir, solo de una dimensión,
que también es muy recurrente, ¿no? El espacio de repente es visto solo como una dimensión. Y pasamos a la teoría de la producción social del espacio, ¿no? Por consiguiente, la elaboración teórica desde el materialismo histórico comienza a definirse y a construirse. Ahora, con respecto a la totalidad a la totalidad espacial que tengo ahí en el título, Lefebvre habla del espacio como una totalidad social, se refiere a niveles globales o planetarios, debido a que argumenta que cuando se habla de espacio o de producción del espacio, se hace referencia a conceptos globales. Entonces, aquí retomando también algunos de los aportes de Harvey, dice, por lo tanto, se trata de una totalidad construida por relaciones sociales de producción, las cuales se instituyen a nivel mundial y se manifiestan por expansión, intensificación, transformación, las actividades económicas. Es cuando decimos que el espacio se materializa, por lo Antonio. tanto construye y reconstruye territorios que materializarse, entonces ya se va a constituir en un territorio. Entonces, el espacio pensado como una totalidad a través de la dialéctica de la triplicidad ofrece la posibilidad de reflexionar de manera diferente el manejo de los conceptos. Y aquí Exacto. me gusta esta síntesis que hacen. Ustedes ahí la pueden ver. Entonces, a partir de esto podemos argumentar que el enfoque crítico proporciona elementos para incorporar en el análisis una forma estructurada a los conceptos territorio, paisaje y espacio, entendiéndolos como parte de una totalidad que se materializa de diversas formas. El paisaje es lo visible, lo que se alcanza a ver el espectador. Las construcciones, infraestructuras, la naturaleza modificada y humanizada. El territorio comprende los mismos atributos más la interacción social que impacta en diferentes niveles de influencia. El espacio es la suma de ambos, pero con una dimensión total que incluye contextos históricos, procesos de acumulación económica, relaciones laborales, políticas, uso y transformación de la naturaleza. Y en un nivel de análisis más amplio, por mencionar algunos, es decisiones. Entonces, aquí pasamos a el espacio y su anclaje con la producción y lo social. El espacio, como ya vimos, es una totalidad que está en constante transformación, dada su dimensión temporal. Su principal motor de son las relaciones sociales de producción, políticas y económicas, las cuales siguen una lógica mundial que impacta también aspectos culturales, expresándose por medio de la producción y reproducción de paisajes y territorios. Sin embargo, esa totalidad espacial es fragmentada mediante relaciones de poder con el objetivo de usufructuar a la naturaleza, implementar mecanismos de mercado, formular leyes, reglamentos y construir infraestructura, entre otros procesos de acumulación. Posteriormente, esta fragmentación se rearticula para obedecer a un solo proyecto de acumulación mundial. Entonces, a partir de esas propuestas, la producción, entendido que eso que inicia con la apropiación del agua, esto se puede identificar con la fragmentación que se hace de la naturaleza en recursos naturales, es decir, recursos naturales en un sentido económico, ¿verdad? El mecanismo se lleva a cabo mediante la administración y legislación independiente de cada recurso natural, para después entregarlo en concesión a inversionistas privados para su uso exclusivo, legitimándose por medio de esquemas jurídicos e instituciones que favorecen su monopolio y explotación. De esta forma, la apropiación del agua genera cambios en la dinámica social, debido a que una vez separada de la naturaleza, los actores políticos y económicos realizan un proceso de intensificación,
del agua, diversificando sus usos en urbano, industrial y agrícola, entre otros, ¿no? Por lo tanto, se incrementa su exploración, explotación, traslado y transformación, entre otros procedimientos. Esto se puede observar a través de las infraestructuras, es decir, la construcción de presas, acueductos, sistemas de irrigación, infraestructura urbana, lo que sea, ¿no? Lo que se les ocurra, pues. De igual forma, la apropiación del líquido necesita ser expandida. Esto se aprecia con las transferencias hídricas a diferentes escalas, por ejemplo, municipales, regionales, interestatales, internacionales, y por la intervención de empresas internacionales en distintos países. Este proceso está condicionado por los requerimientos de las actividades económicas que buscan obtener mayores ganancias. Igual de importante es mencionar que la intensificación y la expansión y la consecuente producción hidrosocial son influenciadas por actores sociales que establecen relaciones de poder, las cuales tienen lugar cuando la transformación social y física del agua está intervenida por discursos de legitimación y argumentos que son utilizados para avalar estrategias dirigidas a la apropiación del control del líquido. Esto se puede apreciar si se toman en cuenta las cuestiones jurídicas relacionadas con el manejo del agua. También tenemos que los reclamos populares relacionados con el abasto de agua equitativo y para todos son generalmente contrarrestados con derechos de propiedad y de uso exclusivo. Estas prerrogativas serán para aquellos autores sociales o agentes con capacidad económica y política que puedan influir en la toma de decisiones técnicas para superar obstáculos de las condicionantes geográficas que instituyen arreglos políticos y legales. Entonces, en resumen, el agua es vista como parte de esa totalidad espacial que implica entender que la sociedad establece una relación dialéctica con el recurso hídrico en la que inicia un proceso en el que se construye una intrincada relación entre las formas de gobierno, la administración y el poder, correlación mediada por las necesidades de los diferentes contextos históricos que determinan el tipo de intensificación, expansión de los usos del líquido a través del valor, las formas de usufructo, la contaminación, la calidad, cantidad de agua disponible. Los derechos comunes al agua pública son transformados económica, política y socialmente en derechos de propiedad, cuyo acceso está determinado por mecanismos de mercado, provocando tensiones y conflictos sociales. Entonces, aquí tenemos la cita del EFEP, ¿no? En la que el espacio es homogeneizado para después rearticularlo, tener el control, y después se tiene que rearticular para poder hacer que funcione, ¿no? Ya me voy más rápido porque ya me estoy pasando de tiempo. Entonces tenemos aquí que a partir de lo expuesto se puede sostener que la producción hidrosocial del espacio es el proceso de apropiación, usufructo y transformación del agua que lleva a cabo la sociedad en diferentes momentos históricos en los que deja su respectiva estructura espacial. Dicho proceso está condicionado por tendencias políticas, económicas y sociales. Así, la integración social del agua produce espacio. Y llegamos a los niveles de análisis, referentes espaciales, dimensiones, escalas y objetivos. Entonces, aquí ustedes pueden ver este cuadrito que dice como para sintetizar la información en la que, bueno, plantear que lo social promueve la producción hidrosocial implica entender que se está analizando la fragmentación que hacen del espacio los grupos que ejercen el poder, independizando a cada uno de los elementos que lo constituyen, para después rearticularlos, ¿no? Entonces, aquí en este cuadrito, lo que yo estoy tratando de explicar es que la producción hidrosocial del espacio puede ser analizada mediante la dialéctica de la triplicidad. Es decir, si consideramos que la totalidad espacial está constituida, a decir del EFEP, por tres dimensiones, las representaciones espaciales, espacios de representación y prácticas espaciales, es posible llegar a conocerlas por medio de tres niveles de análisis: el actual, que será el percibido por el observador, el contextual, definido a partir del tiempo y el espacio,
y el transfactual, es decir, el que va más allá de los hechos. A partir de ellos es posible generar un proceso de comprensión de la realidad que parta del primer nivel, pueda pasar al siguiente y profundice en un tercero, identificando las estructuras y los mecanismos causales que producen hidrosocialmente al espacio. Entonces, lo que ustedes ven en la tabla es la relevancia de la dialéctica de la triplicidad, ya que por medio de ella se relaciona una escala de análisis con cada uno de los niveles y dimensiones de conocimiento. Además, se les asigna objetivos específicos. De esta manera es posible profundizar en la investigación debido a que desde un punto de vista epistemológico, cuando hablamos de escala, significa la adopción de un nivel particular desde el cual se ha de analizar la realidad. A partir de la idea que cuando se cambia de escala, los elementos que se estudian pueden ser los mismos, pero cambian las relaciones entre ellos y el modo en que destaca el papel que juegan, adquiriendo algunos una importancia diferencial. En este sentido, el primer nivel, el actual, será analizado a partir de la idea de que las relaciones sociales producen al espacio hidrosocial, a partir de procesos mundiales que impactan de manera diferenciada en espacios específicos, lo cual permite argumentar sobre las formas de implementación e iniciativas de políticas mundiales y nacionales que se utilizan para impulsar modelos económicos. En otras palabras, durante la transición de lo general a lo particular, se identifican diversos procesos en los que se configuran territorios hidrosociales que expresan la dinamicidad de los fenómenos sociales. El segundo nivel, el contextual, incorpora al análisis las variables tiempo y espacio. Por lo tanto, se pueden identificar los procesos históricos de la territorialización y la desterritorialización relacionados con el proceso de transformación económica y política y las diferentes formas en las que los autores han establecido relaciones de poder, las infraestructuras construidas y la interacción creada entre otros lugares del mundo, ofreciendo una valoración histórica que puede permitir superar el reduccionismo de estudiar solo el presente. El tercer nivel, cuyo interés es analizar la situación transfactual, presta mayor atención al ejercicio de la subjetividad y utiliza una escala de análisis local o municipal, es decir, identificar la relación entre los procesos productivos y las prácticas sociales y lo que esto representa en términos culturales, políticos, económicos y ambientales para los habitantes, ya que con el manejo de una escala reducida se puede prestar mayor atención a los dispositivos simbólicos a partir de los cuales los agentes políticos y económicos ponen en práctica sus racionalidades y ejercen el poder. Termino comentando. Perdón, finalizando, así como relaciones político-administrativas establecidas a partir de los discursos de desarrollo económico y regional, complementando la parte del nivel de análisis 3, el transfactor. Ahora sí, concluyo comentando que bueno, este planteamiento de la producción hidrosocial del espacio permite vincular los casos de estudio con problemáticas más amplias. Que la totalidad espacial permite distinguir las diferencias entre los conceptos espacio, territorio y paisaje. Además, si se aprovechan sus aportes específicos, aumenta el potencial analítico. Es decir, no son mutuamente excluyentes, se pueden incluir en el análisis, ¿no? De acuerdo a la propuesta teórica y metodológica. Y finalmente, que ofrece las bases para estudios interdisciplinarios, transdisciplinarios, o como los denomina Esteban, exdisciplinarios. Porque, bueno, como comentaba, una de las preocupaciones del EFEP era precisamente esa, ¿no? Que fragmentáramos la realidad, que cada disciplina se preocupara por un interés específico y que fragmentaran sobre todo el espacio, ¿no? Como el positivismo en el que se puede cortar, descuartizar el objeto de estudio para eliminar el pedazo específico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede aspirar a eso? Pues bueno, ofrecer a través de un estudio transdisciplinario, exdisciplinario, etcétera. Entonces, yo lo dejo aquí y muchas gracias por su atención.
Sí, muchas gracias, Antonio. También muy interesante y yo creo que ya con las dos presentaciones que tuvimos podemos continuar y dar un paso más. A mí me gustaría abrir el micrófono, no sé. Muy bien. Sí, entonces me gustaría preguntarle si alguien quisiera comentar al respecto o tiene alguna pregunta en particular. Si no, bueno, en ese caso comento, más bien me llama la atención con todo lo que se ha expuesto en esta mañana, pues que Lefebvre decía que cada sociedad produce su propio espacio y de alguna manera creo que esto también nos permite ir conociendo. Casos particulares, formas de organización social interesantes en cada uno de los espacios. Por eso en diferentes casos es o se recomienda no generalizar, dado que cada uno de acuerdo a sus vivencias, a sus creencias, a sus prácticas, a sus necesidades, van formando y van dando pauta a que se genere, a que se modele cierto espacio resultado de las prácticas que cada sociedad va teniendo, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría preguntar si podría decirse que debemos, como investigadores, enfocados también en conocer qué sucede con diferentes prácticas del agua, si ustedes coinciden o si dada esta discusión teórica, de alguna manera, todos tenemos que verlo y ser sensible a cada contexto, dado que el espacio, dado que cada sociedad produce su propio espacio. No sé, ¿qué piensan al respecto? Antonio, bueno, ¿puedo? Sí, adelante. Sí, muy bien. Sí, justamente el punto de partida del autor, creo, y de casi todos los que se están dedicando a analizar el fenómeno urbano, pues es la historicidad. No hay espacios absolutos. Digamos, por poner un ejemplo, y que lo cita Lefebvre, Hegel tenía la idea del espacio absoluto, y el espacio absoluto finalmente era Dios. Eso no ocurre en la realidad. La construcción del espacio es histórica, y son estas relaciones humanas. Pero cuando hablamos de la totalidad, es que esa es la complejidad, que no solamente están todas las cuestiones materiales que tienen que ver incluso con el conocimiento. Nosotros conocemos cada vez mejor cómo son los ciclos del agua. Nosotros conocemos mejor cómo son las problemas que tenemos en el subsuelo para extraer el agua. Y también tenemos una serie de conocimientos para extraer de cierto tipo el agua. Entonces, todo esto es un conglomerado de elementos que históricamente se reúnen para dar una totalidad, para ofrecer una totalidad. Por eso sí que es muy importante que haya, y aprecio mucho este tipo de reuniones, porque no es una visión única la que puede dar cuenta de un fenómeno como es el agua y el territorio o el espacio o la participación de la sociedad. Cada uno creo que debemos estar generando espacios de interacción con otras visiones que nos permitan dar una idea de esa totalidad. Aunque el trabajo sea de autoría única, por ejemplo, ¿no? Un análisis, yo voy a hacer tal cosa. Sí, pero necesito la discusión con otros puntos de vista para que yo tenga idea de que el fenómeno que yo analizando no puede ser solamente a partir de mi enfoque, sino de la lectura de los otros. ¿Sí? Tomar en cuenta la lectura de los otros para, a su vez, yo construir mi propia explicación de un fenómeno. Es muy interesante porque al final de cuentas tiene que ver mucho con el
sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. Y el objeto y el sujeto cognoscente condicionado socialmente. El sujeto que conoce está también sometido a una serie de factores determinantes que condicionantes de su apreciación que esté dando en un momento dado de un objeto de conocimiento. Objeto de conocimiento que a su vez está cambiando. Entonces, esta historicidad creo que es muy importante en prácticamente todos los autores y que definitivamente Marx lo plantea desde una forma muy importante, porque como decía yo, se basa en la práctica. Podemos construir muchas interpretaciones acerca de por qué la gente es así, o por ejemplo, el pobre piensa porque es pobre, de cierta manera, y no. Siempre tenemos que estar como viendo estas condiciones materiales históricamente construidas, socialmente construidas, para saber si este comportamiento, de qué tipo de mediaciones está cualificado, cómo se construye esta situación histórica concreta. Un problema del agua, las respuestas sociales que se den, la organización, incluso los colectivos sobre el agua. Los propios colectivos por el agua tienen una concepción colectiva que los identifica, que les da identidad a esa acción colectiva. ¿Sí? Entonces, es un fenómeno social, no es aislado. Esa construcción sobre el conocimiento que tenemos de un hecho o nuestras propias acciones sobre un hecho son colectivas, son sociales. No sé si me expliqué. En Sí, fin. sí, sí. Sí, muchísimas gracias. Definitivamente son, bueno, todo parte de la construcción de ese conocimiento, ¿no? Cómo va avanzando, qué autores también van tomando estos referentes históricos, teóricos, académicos, para ir encontrando respuestas a los planteamientos, a las grandes dudas que tienen, ¿no? Y me quedé pensando en el pensamiento geográfico, por ejemplo, Vidal de la Blanche decía que todo resulta de un posibilismo, es Sí. decir, qué condiciones se presentan en el espacio, no lo llamaba con estos términos, ¿no? Pero bueno, en el espacio geográfico, para que dé pauta a que se puedan utilizar ciertos recursos naturales, a que la población de alguna manera tenga algunas prácticas, no de manera determinista, sino como posibilidad a que suceda y se vaya moldeando. Y en estos tiempos, bueno, con la presentación que nos han dado ustedes el día de hoy, también justo podemos ir viendo eso, o sea, depende de las sociedades, de su forma, su cultura, necesidades, forma de actuar y cómo van apropiándose y modificando el espacio. Donde el posibilismo también adquiere su propia dimensión, porque no es eso justamente lo que está planteando Lefebvre y la visión materialista, ¿no? Sino que es justamente la acción humana. Tan es así que ya no podemos hablar de que es natural, así es la naturaleza. No, la naturaleza también está siendo producida por el ser humano, está siendo alterada por el ser humano. Entonces, no se puede hablar de esta dicotomía naturaleza y humano, sino que hay una, se imbrican y se condicionan unos a otros. Nosotros estamos impactando el ciclo hidrológico con nuestras actividades, por ejemplo. Y a su vez tiene su propia lógica, ciclo del agua, en fin, ¿no? Entonces adquiere otra dimensión, la relación entre el factor social y humano con el factor naturaleza. Sí, que en Claro. este caso puede ser la tierra, pero nunca deja de ser el sustrato de la acción humana, que se ve modificado, ¿no? Entonces, sí es muy complejo, pero tú, lo que planteaste me parece muy, muy, muy adecuado de cómo efectivamente refiere a una complejidad que es un reto en la explicación. Sí, No sé si definitivamente. Antonio, perdón. Mientras aparecen otros comentarios, está muy bueno, quería solamente hacer una provocación para ayudar, a ver si se animan. Veo que hay una persona ahí esperando, Esther, y a ver si podemos, ahí Cindy también está, a ver si
Un par de cositas que creo que surgen o deberían surgir y van a surgir. Claramente, Lefebvre y sus seguidores de alguna forma, sus estudiantes, enfocaron la cuestión, aunque Lefebvre tuvo una experiencia personal que no era solamente urbana, su teorización fue fundamentalmente urbana. Y eso, por supuesto, tenemos que pensarlo en la medida en que la relación rural-urbana en todas partes, pero bueno, ciertamente en América Latina, es fundamental. Entonces, la transición de estos conceptos a las realidades de América Latina, por ejemplo, requieren, por supuesto, Le Corbusier tiene un gran edificio construido en Buenos Aires, por ejemplo, en la ciudad de La Plata. Ahora, eso es urbano 100%. ¿Cómo aparece la relación con el tejido urbano-rural tan importante en metrópolis, todas las metrópolis, incluso en Europa, ¿cierto? Ahí tenemos un tema que muchas veces se deja de lado y me parece que además genera un poco, no solo de confusión, sino también de retirarse, tomar distancia de las conceptualizaciones de este tipo. Sin embargo, por supuesto que se ha elaborado. Creo que esa es una provocación que quería hacer para pensar. El tema provocador también es por qué decimos hidrosocial cuando estamos permanentemente hablando de la producción social. ¿Por qué no hablamos de lo sociohídrico? ¿Qué es lo que ha detenido ese pasaje de invertir el orden de los conceptos, si lo que domina es lo social, o estamos determinados por lo hídrico? Hay un determinismo dormido ahí que no hemos analizado y que nos está determinando a pensar. Es una pregunta provocativa. Y por supuesto, Antonio mencionó el tiempo, pero creo que ese es otro tema que, aunque está presente en Lefebvre y en algunos de sus autores posteriores, sobre todo en la noción de ciclo, yo he planteado por ahí que el tema del tiempo aparece un poco subordinado, ¿no? Y creo que ese es un problema de lo que Lefebvre llamaría el encierro disciplinario. Creo que el problema del espacio se ha convertido en un objeto, sobre todo de la geografía, cuando el tiempo ha sido un tema más considerado en otras disciplinas. Y no conseguimos superar esa dicotomía por ahora. Me parece a mí que teóricamente ahí hay un vacío bastante importante. Hay un geógrafo sueco que yo he citado por allí que habla de la holocronicidad y cómo romper con esos encierros dicotómicos, espacio-tiempo, etc. Creo que aún no hemos llegado a ese punto. Y un punto más es el agua como actor, que por supuesto ha sido presentado por autores radicales como Latour y otros, no habla del agua, pero habla de la naturaleza como un actor. Solo señalar un punto, ¿no? El agua, a pesar de todo lo que hemos dicho, ha presentado una enorme resistencia a procesos como la mercantilización capitalista. Aparte del agua embotellado, es muy difícil decir que el agua, aun cuando la maneja una empresa privada, por ejemplo, ha sido convertida en una mercancía que circula en mercados, aunque haya algún ejemplo que otro. Es muy interesante este tema que ha sido argumentado por algunos, los elementos del agua como elemento físico que han presentado obstáculos formidables al capitalismo, que creo que abre otra avenida de análisis para incorporar en este punto. Bueno, y el otro tema que creo que se ha mencionado por ahí, implícitamente, parece que estamos hablando de teleologías, ¿no? Y tendríamos que incorporar el concepto de telionomía, el tema de las normas y los procesos sociales que están por detrás de todos estos procesos. Todo está implícito, pero no suficientemente diferenciado, porque parece que hubiera un determinismo teleológico en algunas de las cuestiones que se plantean, que también requiere un análisis. Bueno, solo quería provocar para que estimular a los que van a comentar o preguntar.
Ya había dos, está Cindy ahí, estaba Esther también. Muy bien. Gracias, Esteban. Sí, adelante. No sé si alguna de ustedes, Esther o Cindy, ¿quién dice yo primero? Pues yo quería buena tarde, no buen día todavía, buen Hola, día a bueno. todos. Pues de pronto parece demasiado, ¿no? El espacio es abarcante. Ya nos decía Antonio, pueden estar incluidos otros conceptos, incluso la cuestión de que si es categoría, que si es concepto, que eso ya es. Eso también se podría reflexionar y tener tal vez algunas discrepancias, pero bueno, no vamos a entrar en eso, sino a mí lo que me interesa poner énfasis es justamente en esta totalidad de la que se estaba señalando, esta importancia de ver este espacio en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes articulaciones, que es lo que creo que a nosotros nos integra en este momento. Porque cada uno, como bien decían, cada uno viene con una perspectiva, digamos, un poquito más técnica, un poquito más social, económica, desde las organizaciones sociales, pero todos confluimos y estamos de acuerdo en que en el espacio podemos ver estas articulaciones o podemos tratar de entenderlas como esa parte, esa totalidad que nos permita avanzar. Y como, bueno, también algo que me parece fundamental es la idea de Lefebvre, que es no solamente para entender, sino en qué sentido vamos, ¿no? No solamente es, bueno, ya venimos a entender, a ubicar las diferentes partes que están integrando el problema espacial y dentro de esos problemas, el del agua, porque ahí está, ¿no? Y a muchos nos está costando trabajo, nos ha costado ubicar. Entonces, creo que eso es fundamental, pero algo que creo que es necesario destacar y que Lefebvre lo trabajó por eso, su preocupación de la ciudad moderna y que plantea que justo la conquista y la producción del espacio, dice, es el secreto de la actual prosperidad capitalista. Entonces, estamos tocando y tendremos que estar conscientes de que si bien no solamente, o sea, ¿qué está pasando esto que decía Esteban? ¿Qué está pasando en esta dinámica, pues, acelerada de expansión de la ciudad, de urbanización, que él decía en su momento, de una urbanización planetaria? Bueno, esa urbanización planetaria, ¿cómo está desintegrando nuestros territorios? En el caso de México, se sigue creciendo, se sigue penetrando el capital, sigue penetrando los capitales a zonas, pues, de alto valor, yo les llamo así, alto valor ecoambiental. Y están penetrando y están destruyendo relaciones colectivas, relaciones comunitarias. Aún perviven pues, relaciones o formas de organización ejidales que están ahí un híbrido y es importante y es interesante desde mi punto de vista cómo esta conquista se está dando, esta conquista de la producción del espacio y qué posibilidades tenemos nosotros y nosotras de pues contraponer, ¿no? Contraponer a este avance que, bueno, desde luego es algo muy atrevido decirlo, pero existen luchas y existen
pueblos originarios y existen grupos en resistencia que están ahí defendiendo ríos, están defendiendo zonas de recarga, como zonas de bosque, están ahí. Entonces, esta conquista del espacio tiene, o nosotros digamos que tenemos que mirar las posibilidades de en algún momento Lefebvre retaba, ¿no? Pues ahí está, ahí está. ¿Qué vamos a hacer con esas posibilidades que a pesar de este dominio abrumador del capitalismo y llegan y proponen grandes infraestructuras, grandes inversiones, la financiarización, etcétera, etcétera, qué se está haciendo en lo que todavía hay posibilidad de resguardar? Por ejemplo, yo estoy trabajando algo de los ríos, interacción agua subterránea, agua superficial, en esa intención, ¿no? Pero bueno, me parece muy importante que sigamos reflexionando y conjuntando, digamos, ideas, ánimos, esfuerzos, porque no está fácil. Gracias. Sí. Muchas gracias, Esther. Muy interesante el aporte que haces y esta reflexión. Veo que ya Cindy se prepara. No sé, Cindy, ¿quisieras también participar? Sí, muchas gracias, Citlali. Sí, muy interesantes las presentaciones. Solo como algunas reacciones, también en esto que decía Lourdes de las nuevas formas urbanas y lo que comentaba Esther, a lo mejor de lo que se llama ahora la urbanización planetaria o las formas de suburbanización. A mí sí se me ha hecho interesante en algunos de los trabajos sobre territorios hidrosociales, pues este cuestionamiento a romper con los binarismos de lo rural urbano y en particular ante pues, los fenómenos de periurbanización o si seguimos aquí o suburbanización y que, digamos, son muy importantes incluso en entender espacios en particular conflictivos en torno a los usos y acceso al agua, incluso por los temas que estudio, donde, digamos, los procesos de contaminación son a veces mucho más agudos pues, en los espacios periurbanos y donde se están dando estos nuevos guetos urbanos, ya muchos en los espacios periurbanos, ¿no? A mí me parece que esa urbanización periférica también, como algunos también lo están llamando, es en particular un espacio interesante de reflexión y análisis de los procesos de urbanización. Y lo otro que quería comentar o discutir es en cuanto a lo que decía Lourdes, pues de la forma del análisis de Lefebvre siguiendo a Marx, de ir de lo concreto real a lo concreto pensado, que me parece pues un punto importante, ¿no? Y Antonio, en la presentación hablabas en algún momento de un proyecto de acumulación mundial. Y a mí me parece quizás un poco contradictorio si estamos tratando de partir de lo concreto real, pensar en un proyecto mundial como coherente, operado por no sé quién, o sea, digamos, ¿dónde queda la agencia o cómo entendemos cómo se construye la realidad? Porque también hablabas de que el poder se fragmenta, como que hay una totalidad y eso se fragmenta. En lugar de pensar desde lo concreto real, cómo se construye el poder desde esas disputas, ¿no? Y esos diferentes actores. Entonces ahí, un poquito quería, poner en debate esta forma en que entendemos, pues, cómo se construye el modo de producción capitalista en la actualidad como una totalidad que de alguna manera se impone desde lo global o desde las prácticas concretas de los actores económicos y no económicos, ¿no?
en los diferentes, bueno, ya quería decir espacios, pero ya me cayó la boca, pues los diferentes territorios, paisajes y espacios, no sé. Sí, muchas gracias, Cindy. ¿Alguno de ustedes quisiera abonar a estas dudas? Yes. Sí, yo. Adelante, Antonio. Bueno, pues gracias por los comentarios y por las reacciones, ¿eh? Las provocaciones también. Bueno, desde un principio de la presentación yo dije que esto era mucho más complejo de lo que iba a mencionar, ¿no? Es complicado explicarlo todo en 20 minutos. Sí, es complicado explicarlo en un libro, es más complicado tratar de sintetizarlo en 20 minutos. Bueno, yo creo que, a ver, de acuerdo con los planteamientos del EFEP, para pasar del espacio absoluto, ¿no? Que es el espacio físico, y empezar a hacerlo concreto, primero hay que vivirlo, ¿no? Es como que el filtro que el autor menciona, dice, primero hay que vivirlo para después poder representarlo y después percibirlo, ¿no? Entonces, creo que en ese punto de vivirlo es donde entra el proceso sociohistórico. Es donde entra esa relación tiempo histórico. Por eso habla de un materialismo histórico el autor también. Está hablando de los diferentes momentos de urbanización. Entonces, relacionado con eso, lo que yo podría comentar o como yo lo entiendo, es que al momento de hacer de construir esas organizaciones, esas prácticas sociales desde lo muy local, que veo que es el interés en este momento, viene siendo parte de un proceso histórico en el que el espacio primero fue vivido, ajá, para después representarlo. Y justo al momento de la representación es cuando viene la lucha, es la confrontación, porque obviamente es cuando se fragmentan estos sectores de la sociedad, que algunos pertenecen. Hay que leer más el libro de Espacio y Política. Él dice que la sociedad no es homogénea, ¿no? Que hay sociedades que van a impulsar, ya sea desde lo local hasta lo mundial, estos procesos de apropiación, estas relaciones de poder. Ajá, entonces, ahí es cuando yo hago la analogía de un proceso de acumulación mundial. Es decir, ¿cómo explicarlo? Los planteamientos filosóficos del Lefebvre, así como otros autores, desde mi punto de vista, no están ahí para seguirlos como un dogma y para aplicarlos a rajatabla, ¿no? Desde un principio de la exposición también comenté que hay que lo dejaba como una propuesta, porque lo demás ya es un proceso de imaginación, de creatividad, que creo que desde nuestra trinchera tenemos que esforzarnos en hacer, ¿no? Entonces, desde ahí estoy hablando de que el espacio, bueno, yo no lo hablo, lo comenta el autor, de que el espacio es fragmentado por estas relaciones de poder que sirven para un proceso de acumulación capitalista, ¿no? Que es mundial. Entonces, por eso es que no se pueden ver los fenómenos como si fueran totalmente locales. Siempre, aunque estén de manera muy local, están atravesados por todos estos procesos y determinaciones internacionales. Entonces, creo que en ese sentido, la propuesta del autor es muy rica, ¿no? Porque nos deja abierto ahí el campo para que nosotros sigamos abonando y haciendo interpretaciones propias. También yo creo que tratar de encasillar la propuesta del EFEP en el fenómeno urbano es acotarlo mucho, si bien su planteamiento empírico pues fue desde ahí. Pero en realidad, esto de los procesos de lo rural al urbano, él también lo habló y también lo planteó. No es una propuesta nueva, que ya se ha categorizado y se ha fragmentado de diferentes formas con la periurbanización, la urbanización, la rurourbanización. Lefebvre los llamaba puntos ciegos. Decía, bueno, todo este proceso en el que se van dando estas especies
de interfaces entre lo rural y lo urbano que transforma y hace que el espacio se empiece a vivir, a representarse y a percibirse de otra manera, él los llamaba puntos ciegos, porque en su etapa, en la época en la que él escribió, todavía no se vivía este fenómeno, pues obviamente como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, por ahí tiene un libro que se llama justamente así, De lo rural a lo urbano, que es una compilación de diferentes temas en los que habla de este proceso, ¿no? Respecto al agua como actante, como actor, pues por supuesto que es algo que desde las ciencias sociales tenemos mucha área de oportunidad todavía por trabajar, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos una de las principales tareas. ¿Cómo relaciono el agua como actor, pero a la par de la sociedad, ¿no? Y ahí creo que ahí tenemos una de las claves para ver si es sociohídrico o es hidrosocial, ¿no? Pero bueno, primero vamos buscándole, vamos trabajándolo, vamos discutiéndolo, ¿no? No es algo que vaya, se pueda consensar en este momento, a ver quién vota porque sea hidrosocial y quién vota porque sea sociohídrico. La propuesta es, pues vamos a ver qué es lo determinante, ¿no? Más que hacerlo así de esa manera. ¿Y qué otra cosa quería comentar? Sí, respecto a la cuestión del posibilismo que comentaba Citlali, justamente ese fue el debate con lo del paisaje, ¿no? O sea, el paisaje no enfocado en este posibilismo en contra del determinismo geográfico de los alemanes, trataba de voltearlo, ¿no? Decir, bueno, ya el determinismo está superado, ¿no? Y es uno de los riesgos también de ver al agua como actante, ¿no? Que estamos cayendo en un determinismo geográfico que ya fue superado, se supone, hace más de 200 años, ¿no? Entonces, decían, el posibilismo es las posibilidades, digamos, la cantidad de agua de la que dispongo ahorita para ver qué puede hacer la naturaleza, la sociedad con ella, perdón. Entonces, justamente uno de los problemas entre muchos que tuvo fue, bueno, pero tú desde tu óptica de paisaje lo estás viendo de una manera tan recortada que te pierdes la generalidad, ¿no? Y quienes estudian los acuíferos se enfrentan a eso. Dicen, es que, bueno, la CONAGUA estudia los acuíferos como si estuvieran estáticos, ¿no? Cuando el agua subterránea tiene una dinámica interna que no reconoce límites administrativos, que no reconoce no está parcelada, pues no está fragmentada. Incluso hay agua de diferentes edades, ¿no? Entonces, también hay que ser muy cuidadoso con eso. O sea, está en la arena, en el campo, un montón de temas para debatir que se derivan precisamente de los comentarios que se hacen aquí, ¿no? Y creo que esa era la intención del seminario. Creo que vamos por buen camino. Es lo que quería comentar. Gracias. Sí. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Súper interesante. Y bueno, siguen las manos listas para participar. Lourdes, Pues adelante. rápidamente, me encantaron todos los comentarios que se hicieron y así en muy, muy breve respuesta o comentario a los comentarios es una, creo que es primordial que sí que se cuestione esto de lo hidrosocial y lo que plantea Esteban me parece fundamental. Son espacios sociohídricos por principio. Creo que metodológicamente y teóricamente. Eso creo yo que ya es un resultado, me parece, de los más importantes ahorita en esta sesión, que sí que se tiene que revalorar. Si se va contracorriente de un análisis que se ha hecho sobre lo hidrosocial, creo que el invertir el orden le da sentido a esta propuesta analítica que se quiere desarrollar, de privilegiar la acción humana. Luego, sobre lo de la resistencia a la mercantilización, pues efectivamente, digo, en Estados Unidos sí que se puede vender y comprar el agua,
Y en muchos países, como sucede en el caso de México, en el momento que la Constitución del 17 la considera de propiedad nacional, la saca del circuito mercantil. Pero eso no implica que no se mercantilice por otras vías indirectas, como son los contratos para la construcción de infraestructura. El agua puede dar lugar a un montón de ganancia a partir de los contratos de infraestructura a las empresas. Y otra es las concesiones. Las concesiones a los privados es brutal. Si bien, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, el mayor volumen está dado al servicio público urbano, los actores privados están sacando una ventaja brutal para los desarrollos inmobiliarios. Entonces, creo que la mercantilización se puede estar dando también por otras vías. Sobre lo que decía Esther, sobre la totalidad, efectivamente, es un reto, no solamente teórico, sino también metodológico, que por principio, y creo que eso es algo que, bueno, lo hago con los alumnos y eso me funciona bien. Primero, empecé por construir un árbol de problemas y después un árbol de objetivos analíticos, para ir un poco desagregando por prioridad, por prelación, ¿cuál es el problema sustantivo en este? Puede ser que sea la escasez del agua, pero también puede ser que haya un acaparamiento de derechos. Entonces, hay que hacer como una desagregación de problemas para construirlo y darle un tratamiento específico en términos teóricos y metodológicos. Luego, lo que comentaba Cindy, que pues igual es fundamental. Estamos ante un proceso de acumulación capitalista sin precedente. Y lo regional, lo local, sí o sí, en un momento dado va a ser impactado. Una, porque si estamos en un estado-nación y mientras esto exista, están sujetos a una política pública. Les va a llegar sí o sí. Si es para que demanden agua o demás. Pero, ¿qué tanto están jugando los estados nacionales como gobiernos? Cuando acaba de salir tengo que dar bien el dato, pero las siete empresas, y empezando por Google y otras más, tienen 7, 10 veces más que todos los estados nacionales en términos de capital. ¿Quiénes están, al final de cuentas, imponiendo políticas en todo sentido? Simplemente en las elecciones de México, y perdón por la referencia a un caso local, pero en este momento, donde se está decidiendo la arena, donde se están decidiendo muchas de las inclinaciones o para uno u otro candidato, es en las redes sociales. Las redes sociales están manejadas por A, B y C. ¿Qué tanto influyen las sociedades y los estados nacionales? Ni siquiera aquí tenemos un Instituto Nacional Electoral y un gobierno que no puede hacer nada frente a ello. Lo hace, por ejemplo, varios países europeos que dijeron, aquí no entra TikTok, en fin, pero aquí no ha ocurrido. Entonces, esta gran manto del gran capital que ya rebasó a los estados nacionales desde hace mucho tiempo, pero creo que ahora estamos frente a una transición de dimensiones no evaluada suficientemente por los cientistas sociales y mucho menos por las poblaciones de a pie, ¿no? Nosotros de a pie, pues no sabemos qué tanto estén influyendo estas grandes corporaciones en el día a día, en nuestro día a día. En fin, entonces, así como que un comentario breve para que una de las aportaciones que hicieron ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Sí, dale. Gracias. Sí, Esteban. Solamente para amenizar y responder un poquito, para aclarar un par de cosas, ¿no? El tema de lo rural, a lo que yo me refería, creo que es muy importante, justamente la ruptura de la dicotomía, ¿no?
No es que no es que Lefebvre no trató el tema, como dije en su biografía, él tuvo experiencias, pero estoy planteándome el tema desde la posición, digamos, desde América Latina en particular, ¿no? Creo que a veces la utilización de la teoría, lo digo porque yo inicié mi carrera en sociología urbana, por ejemplo, y por supuesto estos temas eran centrales. Lo rural no existía en absoluto. La relación entre la ciudad y la ruralidad no existía. No solo como dicotomía, sino tampoco como una interrelación. Y creo que eso sigue siendo un problema en nuestras ciencias sociales, en gran medida, ¿no? La geografía y la antropología son las que quizás rompieron mejor ese problema por el objeto de su estudio. Pero bueno, yo quería aclarar eso, pero el tema del agua que presenta resistencia. Yo no estoy aquí promoviendo a Bruno Latour porque yo no estoy muy de acuerdo. No utilizo el concepto de actante, pero solamente quería mencionar que a pesar de eso, el agua, por sus condiciones físicas, le ha presentado problemas formidables al capitalismo para convertirlo en mercancía, salvo el agua embotellada, que es el ejemplo, como dicen algunos autores, la mercancía perfecta, ¿no? Pero si uno piensa, lo que dijo Lourdes es claro, también Antonio escribió sobre eso en las cuestiones ahí en México, las concesiones, los permisos. No se trata, yo no estoy discutiendo, hacer dinero con el agua. Siempre se ha hecho dinero con el agua. Hasta las sociedades más antiguas hacían dinero con el agua. Había gente que vendía agua. Pero estamos hablando de la mercancía capitalista como la definió Marx, precisamente. El agua, quizás solo con digamos, la excepción del agua embotellada, no ha podido ser convertida en una mercancía. Plantéense lo siguiente: Vivendi en Aguascalientes, o las empresas privadas que están en la Ciudad de México, ¿en qué mercado compran el agua que después le venden a la gente? En ninguno. No existe un mercado porque agarren el agua gratis, que se los permite el gobierno. Lo mismo hacen las embotelladoras que Antonio estudió allá en Zacatecas y lo que Lourdes escribió también sobre la laguna en uno de los números de los cuadernos. Extraen el agua prácticamente gratis. Y por supuesto que hacen mucho dinero. Lo que yo quiero decir es que en realidad no hay un mercado capitalista en el que circule el agua entre propietarios privados, que sería la definición clásica en el caso de Marx, ¿no? Eso no existe. Incluso Wall Street no sé si está funcionando como tal. Puede ser que parte de California, etcétera. Pero la idea de hacer del agua una mercancía en ese sentido todavía es un proyecto político que no ha sido, y no debemos darle la victoria a quien todavía no la ganó. Por suerte, esa victoria todavía no la tiene. Yo a eso me refiero porque creo que hay que pensarlo en relación a nuestra discusión. Y finalmente, el tema de la transdisciplinaridad o la exdisciplinaridad. Esto es muy relevante porque en el caso europeo, sobre todo, transdisciplinaridad se está utilizando mucho para hablar de que los académicos también tienen que trabajar con, por ejemplo, funcionarios públicos o el sector privado. Cuando en América Latina hablamos en otro sentido. Se incorporó el concepto de diálogo de saberes y la transdisciplinaridad en América Latina, pero también en África y otros lugares, implica la incorporación de saberes tradicionales, que en el caso del agua es fundamental y eso es muy difícil de incorporar si no hacemos un esfuerzo en la teorización en este marco con cuestiones formidables que son la forma en que estas comunidades piensan y viven el agua. Hace poco en un debate con gente de Guatemala hablábamos del Día Mundial del Agua y me dicen así, profesor, acá en Guatemala no tenemos un día anual que es el Día Mundial del Agua. Acá el Día del Agua es todas las semanas. A mí me pareció fantástico, me dieron una lección ahí de
Acá el agua es, todas las semanas tenemos un día del agua para cuidarla, para celebrarla, para... Es nuestra madre, es nuestra abuela. ¿Cómo incorporamos eso en nuestras teorizaciones? Como un Planteo desafío común, que tenemos que pensar en estos debates teóricos que estamos teniendo. Que me parece, y por último digo que la idea del seminario es que en algún momento produzca alguna publicación. Entonces aprovecho a decir, anímense, creo que Antonio ya está comprometido por lo que presentó hoy a escribir con eso un artículo, ¿no? Por lo menos. Y ahí invitamos a otros a que se animen a contribuir. Vamos juntos a ir discutiendo eso. Nada más. Sí, Bueno, muchísimas pues, gracias. Adelante. perdón, perdón. Primero va a ir Gisela. Perdón, no había visto la mano de Gisela. Primero Gisela. Bueno, Bueno, no, yo algo cortito nomás, a modo de pregunta, como para tirar a partir de lo que dijo Esteban, con lo cual coincido con las cuestiones que marcó. Bueno, yo soy arquitecta, y urbanista. Pero bueno, me he dedicado más a los estudios rurales, soy de las que renegaron en realidad de la ciudad un poco. Y mi pregunta es, con esta cuestión que hablaba Esteban de la mercantilización del agua, si acaso no hay una confiscación más que una mercantilización del agua, porque en los espacios rurales, en los espacios periféricos, lo que sucede es que la apropiación no se da en términos de mercantilizar el agua. Lo que sucede es que directamente a las comunidades se les confisca el agua a través, por ejemplo, de megaproyectos. Digo, megaproyectos hídricos, mineros. Entonces, por ahí, no sé si Lefebvre ha contemplado esta idea. Por ahí, Nancy Fraser, que hace una relectura de Marx. Ella trabaja esta relación entre lo que son las periferias y las zonas urbanas, y esta relación como de apropiación, pero de confiscación que producen. Es decir, no se produce una explotación del espacio, no se produce una mercantilización del espacio, sino que directamente se lo apropia con violencia. Entonces me parece que por ahí, no sé, introducir dentro de esta teoría. Esas preguntas de qué pasa afuera de la ciudad, por ahí sirve un poco como para avanzar. Es, gracias. Muchas gracias, Bueno, Gisela. Lourdes, sí, adelante, sí, por nada favor. más. Sí, efectivamente, aquí yo creo que también tiene que ver mucho con la cuestión de los conceptos y qué se entiende en cada lugar. Aquí no entenderíamos eso jurídicamente, lo de la confiscación no operaría. Podría funcionar si se les va a expropiar, si ya tiene derechos. Pero en la mayoría de los casos hay despojo, que son dos figuras diferentes. En el caso mexicano. Entonces, en el caso mexicano, lo que puede haber es estar expropiando un derecho o despojando olímpicamente. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, hay una necesidad de que se conceptualice con mucha precisión a qué fenómeno nos estamos enfrentando, ¿no? Y sobre lo que decía Esteban, estoy tratando de acordar sobre los actantes. Si no mal recuerdo, es la ley de Bolivia o de Perú, pero considera al agua como un sujeto con personalidad jurídica. Eso lo vi hace ya tiempo, cosa que no acabo de entender todavía. Y aquí nada más lo dejo como una duda, pero lo tiene como un sujeto de derechos al agua. Entonces, habría que ver qué sentido tiene, pero yo cuando lo vi, yo me fui de espaldas, porque yo no entiendo a ningún sujeto como el hecho de una gente que piensa. No, en ese concepto marxista, ¿no? Entonces, pero sí habría que verlo porque igual están basados en esta idea de que tiene conciencia o algo así. Pero sí hay que revisarlo. Gracias. Ahí aclaro una cosa, perdona, justo lo que dijo Lourdes. En realidad hay varios países, Nueva Zelanda, India, Colombia, Ecuador, creo que Perú, Bolivia, que han hecho eso.
Voy a comentar rápido el caso de Colombia porque está muy, muy bueno como ejemplo. En Colombia, comunidades afrodescendientes e indígenas presentaron un caso ante la Suprema Corte de Justicia, pidiendo que el río Atrato, que yo no sabía, hace poco lo vi porque lo he citado en un libro, es el más largo, yo no sabía que era el más largo de Colombia, pensé que era un río chico, es el más largo, está en la zona noroccidental de Colombia, y bueno, pidieron que se lo declare objeto de derecho, sujeto, perdón, de derecho. ¿Para qué? Para protegerlo del impacto de la minería. Y yo estuve en una reunión que me invitaron nuestros colegas que son miembros de la red en la Universidad del Valle, en Cali, y me tocó coordinar una sesión donde estuvieron miembros del tribunal que sentenció el caso. Pero también estaba la persona, porque el tribunal falló a favor y dijo, el río es sujeto, el río, su cuenca y sus tributarios son sujeto de derecho. Claro, tuvieron que nombrar una persona guardiana del río, que fue una mujer. Y al mismo tiempo, el gobierno tuvo que crear una figura para acompañar a esta guardiana del río. Es decir, hay toda una crítica porque uno declara un río sujeto de derecho, pero el río no puede ir a una corte de justicia. Hay un elemento antropocéntrico también ahí involucrado, además de los problemas de implementación y seguimiento. Pero lo más interesante que quería comentar, en esa reunión se comentó que el fiscal que logró que la corte acepte y dé ese fallo, argumentó lo siguiente. Si una empresa multinacional, que no es más que una cosa, es sujeto de derecho, ¿por qué no un río? Y el juez dijo, tiene razón. Es decir, fue un argumento fantástico. Si le damos derechos a una empresa multinacional, o sea, no hace falta decir que el río está vivo. Ese es otro argumento, obviamente, en las comunidades originarias, etcétera. Es otro debate. Acá es un debate legal, jurídico. Dice, bueno, si es una multinacional objeto, ¿por qué no un río? Si es la forma de protegerlo. Es bien interesante ese punto. Sí, muchas gracias, Esteban. Veo que Elidoro también quiere participar. Adelante, Elidoro, por favor. Muchas gracias. Y te leí una disculpa porque llegué tarde, estuve en otra reunión que me pusieron ayer en la noche. Pero a mí me emociona mucho regresar un poco a las reflexiones sobre las formas de apropiación del territorio, del espacio en primer lugar, que luego se convierte en territorio, incluido pues el de la gestión del agua. A mí me parece que hay tres tipos de apropiación en el caso del agua y de alguna manera pues de la tierra, del territorio. Una es de tipo legal, que incluye pues en el caso mexicano sobre todo el tema de lo agrario, que involucra los derechos de uso del agua. Hay otra forma de apropiación que es material y que es donde se desenvuelve la vida cotidiana, aunque no tengas un derecho de propiedad en papel, tu cotidianidad te apropias de ese espacio, de ese agua y de esos recursos que hay alrededor. Y hay otra forma de apropiación que es de tipo simbólica, que aunque no tiene de ningún tipo de derecho sobre esa porción de espacio, de territorio, lo consideras tuyo. Y aquí yo eso lo aprendí al trabajar con las comunidades Wiraritari en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, porque ellos tienen distribuido su espacio imaginario, simbólico, desde la costa de Nayarit, el lago de Chapala, en San Luis Potosí. Y de alguna manera eso es real, o sea, aunque no se pueden, o sea, no se logren identificar cuestiones materiales respecto al uso y apropiación del agua, del espacio, en realidad opera así, al menos para estas comunidades, ¿no? Pero eso es muy diferente al tema del acceso no solamente a través del tema del agua. Y a mí me gusta mucho la perspectiva que propone Enrico Tipel Uzzo sobre los mecanismos de acceso que involucran pues un conjunto de poderes de tipo legal y ilegal
para controlar, mantener, excluir o ganar acceso a la tierra y al agua. Y desde ahí, desde estos mecanismos de acceso, yo estoy intentando desarrollar algunas ideas que les compartiré en su momento cuando me toque a mí exponer algo. Y estoy dándole como una vuelta a partir de esto que mencionaban cuando me incorporé a la reunión sobre el ciclo socionatural, que más bien lo identifico en la literatura de ciencias sociales, o el ciclo hidrosocial, que está más bien en la literatura de las ciencias exactas. Pero en México tenemos una particularidad especial, ¿no? Mientras hay muchos debates en la academia, en la sociedad, en las instituciones sobre si es ciclo social o no, socionatural o hidrosocial, en México creo que lo que nos distingue es que esto ya se ha implementado al por lo menos en la Ley de Ciencia y Tecnología y en la propuesta ciudadana de reforma de Ley General de Aguas. Y aquí le llamamos ciclo socionatural. De alguna manera, el sentido es muy similar en términos de ver al agua en su conjunto, integrado al territorio, a los procesos sociales, particularidades geográficas, etcétera. Pero la distinción que tenemos en México sobre que se ha implementado en la Ley de Ciencia y Tecnología, en los PRONACES Agua, y en la propuesta de Ley Ciudadana, creo que nos da material para pensar, al menos en el contexto mexicano, reflexionar de otra manera esta propuesta del ciclo hidrosocial. Muchas gracias. Gracias, Eliodoro. Excelentes aportaciones y sin duda, pues nos deja reflexionar mucho. Yo realmente no me había preguntado si se podía intercambiar el nombre, como que a veces lee uno los conceptos y sin reflexionar demasiado da uno por sentado que así están, y de otra manera pueden encontrarse como algún sinónimo, prácticamente refiriéndose a que ambas partes, tanto la sociedad como la naturaleza o espacios naturales, ecosistemas, socioecosistemas, pues van de la mano y de alguna manera en dicotomía, ¿no? Aunque también mencionaban, bueno, no es tan, tan preciso, tan puntual verlo solamente como dicotomía, es una complejidad muchísimo mayor que sin duda vale la pena tomarse el tiempo para reflexionar al respecto, porque hay un número de elementos, de variables, de prácticas, de creencias, y dependiendo la sociedad de la cual se esté hablando y el espacio en el cual, al cual nos estemos refiriendo, pues las diferentes formas de encontrar cómo se modela, cómo se moldea o cómo se va adaptando el espacio a las diferentes prácticas. Pienso que esta presentación, estas presentaciones más las discusiones que se generaron, pues han sido enriquecedoras. Y bueno, ya llegamos a las 2 horas de discusión. Me gustaría preguntar si hay alguna otra participación o Esteban, ¿qué sugieres? Sí, solamente un último comentario. Lo socionatural, la verdad que está muy bien establecido en la literatura. No hay que confundirse, no estamos inventando nada. Hay publicaciones, hay posgrados en el tema. Por ejemplo, Eric Swinghedow en Oxford tenía un programa de posgrado con el tema de lo socio-natural, las relaciones sociedad-naturales. A mí lo que sí me llama la atención es que cuando pasamos a hablar de los ciclos, aunque él también ha hablado del ciclo socio-natural, pero curiosamente en algún momento saltamos a lo hidrosocial y yo no sé cuándo fue eso ni por qué. O sea, en realidad es un tema de nomenclatura. No es que esté abandonándose el profundo rol que tiene la sociedad en eso. Sin embargo, llama la atención. Por ahí da para conversarlo un poco más. Y yo antes de nada quiero, ya que lo dijo Huicho, que los que van a participar con presentaciones en próximas sesiones, por favor envíennos a la brevedad posible su título, resumen y 3-4 palabras claves para luego ir poniendo las fechas, ¿no? Y desde ya los que han estado hoy, que no son miembros, están invitados también, si les interesa, a contribuir, ¿no?, en el futuro. Básicamente era eso.
Muy bien, muchas gracias. Sí, pues antes, o más bien para ir cerrando, cedo la palabra. Veo que Antonio, ¿levantaste la mano? Sí. Una cosa rápidamente. Yo me quedé pensando en la parte de hidrosocial, sociohídrico. Igual que Citlali, yo más bien me enfoqué en otros aspectos, ¿no? En lo que yo consideré importante trabajar en esta discusión. Pero bueno, también yo creo que estamos trazados por nuestra disciplina de alguna manera y por lo menos para muchos de los geógrafos que yo conozco, entre ellos me adscribo, esa parte del determinismo, todavía digo por nuestra tradición de geógrafos, fue una lucha que se dio de muchos años como para regresarla, ¿no? Entonces, de repente, esa parte de el agua coactante y todo eso como que nos causa un poquito ahí de escozor y yo personalmente lo trato con cuidado, ¿no? Trato de hacerlo con cuidado porque soy geógrafo y no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, yo más bien centré mi preocupación en que, por ejemplo, esa falta de discusión, esa falta de análisis, esa falta de conocimiento, si lo que estoy estudiando es un paisaje, un territorio o un espacio, y nada más lo obvio y lo meto así como una descripción general, y después me dedico a estudiar otros conceptos, ¿no? He encontrado gubernamentalidad, algo así, ¿no? La de Foucault. He encontrado que en realidad estudian otros temas y hacen una descripción general de lo que viene siendo hidrosocial. Pónganle el prefijo que quieran. Entonces creo que esa parte hay que seguirla trabajando, ¿no? Son cosas con las que yo me quedo. También, obviamente, unos tenemos más una inclinación por estudiar aspectos políticos, otros van a tener una inclinación por estudiar más aspectos normativos, otros aspectos más del aspecto físico del agua, etcétera. Entonces, no quiere decir que estén mal, o sea, más bien yo creo que con eso podemos ir enriqueciendo, ¿no? Y darle más peso a lo que estamos tratando de construir acá. Y ¿con qué otra cosa me quedo de esto? Bueno, iba a comentar algo acerca de las formas en las que el agua se está apropiando en esa relación rural-urbana, que en México tiene sus especificidades, obviamente producto de la revolución, del reparto de la tierra, de las asignaciones de agua, etcétera. Pero creo que Lourdes ya lo comentó de alguna manera, entonces ya ahí lo dejo. Es con lo que yo me quedaría de esta reunión. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, por mi parte, quisiera agradecer a cada uno, cada una de ustedes, sus aportaciones, la reflexión que se fue haciendo a lo largo de este tiempo. Por supuesto, también a los expositores del día de hoy. Lourdes, muchísimas gracias. Antonio, gracias. Y bueno, como lo mencionaron, fue la primera presentación en la cual iniciábamos con estas discusiones teóricas y buscando tener otras discusiones más adelante, partiendo de bases, de conceptos, de teorías y, por supuesto, todo ello encaminado a reflexionar sobre el gran tema que nos interesa a todos, ¿no? Que es el del agua. No sé, ¿alguien más quisiera decir unas últimas palabras antes de cerrar esta presentación? Sí, Yo sí quiero decir algo. Yo lo que más me motivó para apuntarme a esta invitación que nos lanzó Esteban y los coordinadores de la mesa es que, pues que me den pues la oportunidad de discutir algunas ideas que tengo muy verdes, sin duda, a lo mejor el uso inapropiado de conceptos, de relaciones, en fin.
Pero creo que ese es el sentido del grupo, así lo puso Esteban desde un inicio y pues para ser un poco más rigurosos en lo que estamos analizando y proponiendo, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad de este espacio. Gracias, Huicho. Y te esperamos, realmente estamos ya ansiosos de escuchar tu presentación con tu experiencia. Y de nuevo quiero invitar a todos, ¿no? Los que están aquí, algunos que no pudieron venir y se habían inscrito, que no son miembros, los invitaremos igual por email para ir armando los planes de las siguientes sesiones, ¿no? Que son varios los que estaban ya anotados. Había como cuatro, así que seguramente en breve vamos a seguir. Luego vamos a poner el video de este evento en YouTube. No es público, pero lo haremos semipúblico en YouTube para el uso nuestro y como un registro de nuestro trabajo, ¿no? Así que bueno. Yo también felicito mucho a Antonio, a Lourdes y a todo el grupo. Y bueno, creo que fue un buen inicio de este seminario que promete seguir profundizando estos temas, ¿no? Vamos a ir tranquilos porque evidentemente, como decía Antonio, es complejo. Pero ese es el camino, ¿no? Así que, bueno, saludos, Clever, te esperamos la próxima vez también. Sé que estás escuchando y veo tu mensaje, ¿no? Así que, bueno, ahí está entonces. Nos vemos la próxima vez entonces. Gracias a todas y todos. Gracias, gracias por la Gracias invitación. a todos. Buenas Hasta tardes. luego. Gracias. Hasta luego. Estén Chao. bien. Hasta Bye. luego. Abrazo. Abrazo. Chao. Chao. Chao.